dejar su, no, no por desmentir a nadie, pero por lo menos dejar un testimonio de lo que ustedes sí saben de Frida. Yo creo que sí. Canal eso de sí. Si te cuenta, cada uno te contaba una cosa más espantosa. Sobre todo Soriano. Soriano, pero tremendo. ¿A poco Juan la conoció? Sí. Él dice que la conoció, yo no, nunca. Yo creo que la sí, porque... en el medio, sí. Sí, porque él era amigo de Lupe Rivera. De la... Yo creo que no, era amorosa con todo el mundo, con los perros, con sus alumnos, con que la cosa. Es que Cuevas ahora está como un poco de capa caída y le da mucho coraje, ¿no? Porque él antes llegaba a un lugar y todo el mundo, los periodistas y todo, le aplaudían cuando llegaba. Una vez fue una reunión en la que también nosotros fuimos y llegó Cuevas tarde porque es el método como los políticos de llegar tarde para que te aplaudan todos. Llegó tarde y nadie lo volteó a ver. Bueno, entonces se sentaron en la mesa, lo que pasa es que les tocó en la misma mesa que nosotros. Y entonces la, ¿cómo se llama la esposa? Olga. No, la que se murió. Berta. Y entonces Berta llegó con mucha hambre, era una comida, y se sentó y luego se puso a comer, ¿no? Berta. Y entonces dice, Cuevas empezamos a notar molesto, ¿no? De que nadie volteaba a ver y nadie le hacía caso. Y entonces le dice, oye Berta, me siento mal. Yo ya no quiero comer. Nos vamos y la pobre aquella dejó su comida y se salieron los dos. Ahora sí es un conversador fascinante. Sí, no, nosotros nos estuvo diciendo, no hombre, andaba la crisis ya muy dura, ¿no? Y entonces, que se hicieron pasar, o sea, el maestro ya no era muy anti-homosexual, ¿no? Mm. Y todo el mundo lo sabía, entonces sus amigos, estos los contemporáneos, pues le quisieron hacer una broma muy pesada. Y entonces, bueno, mejor. No, cuéntalo. Está grabando. Bueno, si quieren no lo graben, pues. Eso sí. Pero no, sí. Pues, pero dice que se hizo pasar uno por un coleccionista gringo. Y entonces. Entonces dijo, yo quiero comprar cuadros de usted. Cuatro grandes así. Importantes. Nada más que. Pero no me. A ver, mejor no grabes, sí. ¿Sabes? Si lo pones. Bueno, yo creo que. Nada más que. Nada más que cierre este quiero decir plática. Una cosa, dice. Yo soy homosexual. Y me gusta conocer íntimamente al artista que yo. ¿Y qué dijo Adriano? Según. Pero quiero unos platos grandes. ¿Y cómo voy a reconocer? Me dice, muy, muy fácil. Dice, usted se pone un clavel y yo me pongo un clavel. Y que llegó ahí con su clavel y los. Ay, qué barbaridad. Y les cayeron las mulas estos ahí en lugar del. O sea, y estaba en claro, la... y... Estaban estos mulas ahí con con su clavel. Ay, eso no creo que sea cierto. Sí. ¿Por qué era reabusado este anguiano si hubiera dado cuenta que era vacilón? Sí, ya estaba acabado. Le dijo por allá, ya no lo es. Un retrato maravilloso, creo que es de Bellas Artes o lo tiene. El que tiene unos lágrimas sí. En la cabeza, sí. Así. Sí. Que o sea que los trabajaba mucho. Puras días salen de la aureola esa que tiene de Tehuana y traspasan el marco, que entonces también hasta ahí pintaba. ¿Que pintaba el marco? El marco también, sí. ¿O sea, mandaban marcar el lienzo antes de pintarlo? No, ella lo pintaba. El carpintero de la casa, tenía carpintero y muchas veces... Sí, mira, el cuadro de este de la miseria fue... El cuadro que a mí me impresionó más cuando fui por primera vez a su casa. Y creo que es el cuadro más grande que ella hizo. Era muy grande. Y no se me olvida, y yo lo he repetido en cuadros que he hecho posteriormente, en el cuello tenía un, como los iconos, tenía un collar de jade, pero real.
piedritas de Had. El cuadro. El cuadro, sí. A veces cuando yo le fui a la Unión agregada. Soviética, lo anduve buscando dos tales en el Museo Pushkin y no, nos dieron allí todo, pero no lo encontraron. ¿Cómo es? ¿Quién sabe? Y tenía pegaditas sí, las piedras. Reales, sí, por ejemplo. El collar era, ¿tú te acuerdas de eso? Que no, tuvieran las piedritas. No, lo recuerdo muy bien. Lo que, por ejemplo, la, ¿cómo se llama? Los piquetitos. Tenía el cuadro, la sangre hasta sí, fuera del marco, fuera del marco. Igual que la y además un puñalito clavado en el marco, esos cuchillitos que venden en Oaxaca, en las cuchillerías, y una jaulita de carrizo, así colgada afuera del cuadro. Después ya lo exhibieron, ya nada más con el puro mar. Pero mira, cuando Lola se llevó los cuadros a ya lo que era su casa, ¿verdad? Entonces les quitaron, llegó un museógrafo. Sí, es cierto. Ah, no, en la Casa Azul todavía no fue es eso. Y un museógrafo, cuando estaba en el, que era el discípulo de Gamboa, ese museógrafo, Guadarrama. Sí. Guadarrama, sí. No lo he vuelto a ir a mentar. Y entonces... Le dijo a Lola, como supongo que el museógrafo lo dijo, porque Lola sí tenía sensibilidad, y entonces le quitaron todos esos marcos pintados, los tiraron. Ay, qué tonto. Bueno, le quitaron los marcos. Le quitaron los marcos que ella había diseñado, yo creo. Yo hasta tengo uno de esos marcos porque los tiraron. ¿Estos piquetitos les ponía también sangre? El marco de pintura. Sí, como si se salía como si fuera del marco. Sí, como fuera del marco. Ah, sí, pero así que eso era costumbre de ella. Me gustaba pintar. Pero nada más hay como dos o tres cuadros que tienen eso. Que se sale. Pero así que eran muchos más. Sí, ¿verdad? Y los quitaron y le pusieron unos marcos horribles, ridículos, que todavía tienen ahora. Mira. De estudiante de los cuadros que te acuerdas que maestro que está pintando, primero fue el autorretrato, ese muy bonito clásico de la pintura mexicana, y luego fue el de la columna rota, sí, rota, y después fue el último autorretrato, así que está con el pelo así. Aquí me pinté a la edad de tantos años. No, ese fue dramático. Antes. Yo creo no, que se fue antes. No, el primero fue el del Tehuana. Sí, sí, porque sí, yo tengo la fotografía, sí. Tengo toda la secuela de cuando nos los enseñó. De lo que decías de cuál era el origen de las cosas, era sus propios males, así que tenía que el doctor le decía que pues, tiene que comer. Porque estás muy débil, entonces se pintó acostada de la serie, del embudo, sí, con el pollo y todo la y creo comida. Que tuvo una operación ahí que, sí. Que fue fatal, ¿no? En Nueva York, ¿no? Sí, esa del aborto, sí. Del aborto. Hay una litografía. Es que fueron muchas operaciones. Montones de operaciones. Y entonces lo que. ¿Y todas esas operaciones a qué se debían? ¿Eran realmente que ella las necesitaba o eran más bien? No, era de la columna sí. Vertebral. Mira, creo que enferma. Todavía están las cartas que a lo mejor ya no están porque hay otras. El año pasado se inauguró una exposición de puras cartas del doctor Leo Eloeser. Y allí hablan de su lo que le decía pero el doctor Eloeser de la, y de lo labor, que recomendaban otros médicos de aquí, el último que más la atendió. Hace como 3 meses que se inauguró una exposición de otras cartas. No los vi a ustedes, yo no sé si fueron allá a la Casa Azul. No me gustó esta exhibición porque hablaron mucho y luego el último discurso fue para fomentar, para promover un vino a favor de Diego Estrella. Pero esa carta, ¿quién la había escrito, Frida? Son cartas de la maestra Frida, creo que todavía están. ¿Y decía algo del vino y la incluyeron? No, 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 la utilizaron. Como vinos, quién sabe qué, primero habló Philips y luego el comité
y por último media hora estuvo saliendo una producción de un vino en honor a Frida Kahlo y Diego Rivera. Pero la columna rota yo sí la vi en proceso. Entonces primero se había pintado totalmente desnuda y la columna. Entonces a la semana la volví a ver y le digo, maestra, ¿y por qué le tapó aquí abajo el pubis? Me dice, no lo tapé por moral ni por nada que se le parezca, lo tapé para darle mayor fuerza a la columna rota. Era una lección magnífica de cómo ir mejorando una obra. Y en ese tiempo era el Movimiento de la Paz y yo era encargado de la paz del partido. Me habían comisionado algo de que estuviera yo pendiente. No recuerdo si le hablé de... Pero se la tenía yo informada de qué congreso iba a haber o qué cosas había que... qué propaganda había que hacer para tal conferencia. Entonces ella le pintó en los ojos, el brillo de los ojos es una palomita, es una paloma de la paz. ¿Y qué cuadro es? En la columna rota. El brillo de los ojos, la luz de los ojos es una palomita de la paz. Vas a obsérvalo. Y eso le da un brillo, como es más grande que lo normal, que un puntito. Entonces lo hace como más lacrimógeno. Oye, ¿y al granizo ustedes lo llegaron a ver? Sí, cómo no. ¿Cómo era? Era así como un venadito chiquito, sí, no era muy grande. Pues tenía todavía puntitos, manchitas blancas. Y se podía acariciar, sí, y todo. Sí. Andaba por ahí suelto. Por ahí. Ella sí lo acariciaba, yo creo. Bueno, otra cosa que quiero que sepan, surrealista 100%. En el primer, cuando pintábamos la Rosita, estaba de visita la esposa de André Breton. Sí. Y uno se ponía a dibujar y de buenas a primeras tú estabas dibujando y sentías que había alguien, volteabas y estaba la mujer desnuda viendo. ¿La de Breton? ¿Se desnudaba? Andaba visitando el jardín que era muy bonito. Pero guapa, yo dije, era guapa. ¿Cómo? Era guapa. Ya era una señora madura, pero estaba bien. Y andaba así, encuerada, ¿sí? Sí, es totalmente encuerada. Era muy bonito. ¿Pero eso qué tiene que ver con que se encueraba? No, pero era para uno, uno que estaba dibujando temprano. Estaba medio loca. Sí, sentías que alguien estaba viendo que era la maestra volteada. Volteabas y desnuda. Estás bien sentado, te vayas a caer. Sí, no, oye, pero qué chistoso. Sí. Pero yo creo que, fíjate que era, bueno, en los años 20 se usó mucho eso de desnudarse para las mujeres, porque hay fotografías de todas mujeres desnudas. Tal vez eso te influenció. Pero yo creo que María Sunso, lo que era bellísima. Que María Sunso lo era así escandalosamente guapa, ¿tú la conociste? Sí, sí, la conocimos bastante, sí, guapa. Pero nunca la vi desnuda. Lo único le gustaba lucir sus pies. Era guapa cuando la conocimos. Sí, es cierto, claro. Que todos los artistas de la época la pintaron, fue como una musa, sí, o una... Sí, creo que sí. Sí. Soriano, porque promovía a los artistas y les vendía obra en su casa. Sí. Nosotros cuando fuimos a Yucatán, porque la maestra promovió que nos premiaran a la escuela, a los tres alumnos que habíamos terminado la escuela de Esmeralda, que nos premiaran con un paseo a Yucatán. Fuimos a ver a María, ¿te acuerdas? Sí. Para que nos ayudara a vender un cuadro. No me acuerdo si nos ayudó algo. ¿Ustedes la pintaron? No, ya era. Quería que la pintara Rina, nunca lo hicimos. No, la que quería que hoy hiciera un retrato era Lupe Marini. ¿Sí? ¿Y qué tal, oye? No, pero nunca lo hice. ¿Sigue siendo guapa ya? Fue interesante.
Y lo que fue es horrible es lo que a Ido le pasó con, cuando se casó con Jorge Cuesta, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasó con Jorge Cuesta? Que se colgó él y... No, se castró. Sí, se castró. Eso sí. Cuentan, pues. Eso cuentan, sí. Y se... Fue su no suicidio. Les consta a ellos. O sea, no, no, pero no creo consta. Que te dio la, pero te hay dio la el razón, libro, hay un libro de ella, el las dos, ¿cómo se llama? El libro de Lupe. Lupe. La única. La única. La única, sí. La única. Y entonces con portada de Rivera. Sí, con una charola así como. Libro, muy interesante, pero ya como del ¿qué santo. Dice en su libro? No lo he ya leído, no lo he conseguido. Yo siempre lo he querido leer, pero no lo tenemos. Yo creo que solo en algo de viejo por ahí se debe conseguir, ¿no? La única se llama. La única. La única. Y hay una, la portada es de Diego Rivera, es el colmo, ¿no? Y tú sabes que, cómo estuvo eso, que cuando. El maestro Rivera en 1927, 28, se fue a la Unión Soviética porque él quería irse. Y te digo, nunca fue tan mujeriego como lo pone. Entonces Lupe se puso muy celosa porque, claro, no se la llevó porque ya tenía sus dos hijas chiquitas. Y entonces se fue Diego. Y cuando Diego se fue, ella se enojó porque se había ido, ¿no? Y entonces... Estando él en la Unión Soviética, le llegó un telegrama le mandó de Lupe. Un telegrama, le Lupe. Mandó un telegrama a Lupe que decía, Diego, ya te engañé con Jorge Cuesta, te pido el divorcio. Entonces le contestó Rivera, divorcio concedido, pero guárdame un lugar porque necesito espacio para trabajar cuando regrese. Sí. Así que no fue el maestro el mala gente que dejó a Lupe. Lupe fue la que cuando regresó ya estaba ya compuesta. Que más joven que ella, creo. No sabe, sí. Seguramente. No sé. Yo sí no lo conozco. Bueno, pero era muy guapa. Lupe era un mujerón así grandote. Una señora muy grande. Pero ojos sí, muy bonitos, ¿no? Sí, sí, precioso. Era interesante. Pero como que para la época demasiado altota y grandota, ¿no? Ahora sí. Porque todas son grandotas. Sí, siento que Diego estuvo enamorado de María Félix. Sí, ahí voy. ¿Te acuerdas que el partido hizo una fiesta para sacar fondos en la casa de la maestra? María y el Charro Cantó tenían un programa en televisión y llegaron allá a la fiesta ya tarde, después del programa de televisión. Y sí, toda la gente, porque María Félix llegó y besó a la maestra muy efusivamente y tantas cosas que se dicen de esas cosas, ¿verdad? Del lesbianismo. A todos nos llamó mucho la atención. Le dio un beso fiesta. Así muy bien. Se besaron María a la madre. Pues María no era lesbiana. ¿Dice que María es lesbiana? ¿También? No, no sí, yo no. Sí, único sí, yo también por eso no. Yo digo la cuenta. Pues, yo recuerdo María otras veces en que llegó a la casa. Sí. Llegó María a la casa y sí era guapa y deslumbrante. Nosotros acabábamos de llegar de un viaje de Europa y entonces habíamos pasado por Venezuela en el barco y yo después de echarme muchos tequilas ya estaba ahí plática y plática con ella y contándole del éxito que había sido Doña Bárbara en Venezuela y que ella era muy famosa y quién sabe qué. Y entonces pues ese día estuve muy platicador, pero después como a la semana fui a Televisa y entonces María me saludó y me quedé hecho un idiota un rato porque es de tal belleza y ya, pero al fin la saludé. Y guapísima. Guapísima. Sí. En esa misma fiesta del partido, me acuerdo que le gustaba que le cantábamos las canciones de la juventud comunista y recuerdo también que nos agarrábamos de la mano y dábamos esta, la canción de la amistad, 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 amistad. Sí. Y era pues muy accesible, bueno, la casa y María en una Félix fiesta. También cantaba sí. Todo eso. Sí, 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 en 1949 conseguí las firmas de la adhesión a la Conferencia Continental Americana por la Paz, que yo hice el cartel junto con Mariana Jampolsky.
conseguí la adhesión de María Félix, de Pita Amor, de Jorge Negrete y todos. Pita Amor me decía, oye, pero si yo no soy comunista. No, si esto no es de comunismo, es por la paz. Ah, bueno. Pero sí eran unas adhesiones muy extrañas. Pues es que era un ambiente muy bonito y nos tocó, tuvimos la suerte de entrar dentro de ese ambiente porque íbamos con los maestros a todo, ¿no? Entonces nos decían, vénganse con nosotros. Pero y ahí íbamos. Estaba relacionado con la pintura y por eso estaba uno ahí. Pues sí. Sí, por eso estaba uno ahí. ¿Y ya era famosa Frida en esa época o Diego? No, menos que Diego. El maestro. Mucho. Diego. Casi era nula. No, era momento. Mucho, el famoso era Diego. Era Diego. Tanto que un día me dijo el maestro, oye, Lina, ¿por qué no ayudas a Frida? ¿Por qué no vienes a pintar ayudas a Frida? Y yo entre mí dije, ay, no, si yo quiero estar con el famoso, ¿qué voy a hacer yo con Frida? Y ahora digo, qué idiota. Pero sí, la verdad, Frida era muy discreta. No, porque yo le pregunté hace muy poquito a Leonora Carrington, le pregunté, Leonora, ¿tú qué piensas de Frida Kahlo y de su fama y toda esa cosa? Y me dice Leonora, I feel sorry for her, siento por ella. Digo, ¿por qué? Pues si es tan famosa y todo. Dice, sí, pero nunca vio su fama. Ah, sí. No, nunca la vio y aparentemente no la esperaba. Digo, no. Ella, sí, mira, ella estaba, lo que le decía O'Gorman, decía, no, yo pinto porque me gusta la vibración del verde con el rojo. Sí. Está escrito así, muy bien. Pero sí, mira, cuando fue al Hotel del Prado, que yo pues acababa yo de empezar a trabajar con Diego Rivera, ¿no? Y la, solo visitó el mural una sola vez Frida. Llegó. No llegó en silla de ruedas, porque yo, soy franca, no, sí, nunca muy, la vi casi en nunca ruedas, la vimos. Porque las películas las sacan siempre en silla de ruedas. Yo nunca la vi en yo silla tampoco ruedas. Nunca la vi. Fíjate. Aunque sale ahí en el, la Victoria. La gloriosa Victoria, no. No, ah, bueno, pasa, es ahí la sí, manifestación, sí. Pero claro. Bueno, en este, yo no la mencioné, ella llegó caminando, pero no iba, no salía mucho, pues, caminaba despacito. Y entonces el maestro es la única vez que lo vi que se levantó el andamio, porque llegara, aunque llegara el más alto político, él no se levantaba, él estaba sentado en el andamio, pinte, llegaban y él volteaba, saludaba y seguía pintando y platicaba, pero pintando. Siempre con la cara al frente. Pero cuando le dijeron, viene la señora Frida, se bajó el andamio y la fue a encontrar. Y yo me fui con él. Y entonces ya caminó desde la puerta del edificio hasta donde está el mural. Y cuando iba caminando, entonces le dijo el maestro, Frida, ¿por qué no vienes a ayudarme a pintar? ¿Por qué no vienes a ayudarme a pintar? Y contestó la maestra, ay no, Dieguito, si yo no sé dibujar, eso no se me olvida. Bueno, así qué de discreta era, siendo era muy discreta, como dice yo, porque a Frida le era una gran pintora, pero que sí le daba trabajo dibujar, o sea que dibujaba con modelo a la perfección, pero hacer un dibujo, un proyecto, sí, eso le daba mucho trabajo. No era una gran dibujante para eso. No, bueno, no es esa la palabra. En realidad no sí, tenía facilidad. Era gran dibujante, pero no tenía facilidad para el dibujo. O sea, que sus cosas ella lo resolvía directamente pintando al óleo o dibujaba antes. No, ¿cómo era el proceso? El o sea, hacía los es cosa que tiene muchas cosas. Ella los buscaba, los hacía los íconos antes. Nunca les habló de qué quería significar con todas las. No, yo en todas las pláticas que tuve sobre ese asunto nunca. Y pues sí, yo no. Tal tú cuentas no, que la viste pintar, yo sí. Veía claro. los trabajos ya terminados. Ella decía que no estaba terminado. Me acuerdo muy bien de esos dos autorretratos y la. Y sí estaban terminados. Ya estaban, seguro que estaban. Maravilla. ¿Y ya estaban firmados? Pues no me acuerdo, pero a lo mejor sí, ya se notaban acabados. Sí, muy acabados. De los tres cuadros que más me acuerdo era de la columna y el último ese que tengo aquí, me pinté a los 47 años. ¿No es uno donde tenía la sí, mitad sí. del pelo encima? Es uno sí, de los primeros es que los se vendió. Yo creo que ese compró la Madonna.
compró ese. ¿Quién sabe quién lo tiene? Ese, porque yo vi ese cuadro en una vitrina y valía como 80,000 pesos. 80,000 pesos, algo así valía. Y le dije, pues hay tantas ganas que tuviera yo de comprarlo, porque me encantó ese cuadro donde se tapa la mitad de la cara con el pelo. Y pues sí teníamos como para haberlo comprado, no era mucho dinero entonces. No, sí era mucho, pero bueno, mucho para nosotros, pero no como ahora. Yo, y entonces sí, no lo compramos porque dije, ay no, pero como un pintor va a gastar sus centavos en comprar a otro pintor. Y no lo compramos. Y ese fue el que compró el que Maduro, primero, el primero que se valió, que se vendió en millones. Dos y o tres. Yo millones. Recuerdo que la maestra nos platicó del difuntito Dimas, que se lo mandó a vender a Dolores del Río. Y le pedía 6,000 pesos, contó ella, y se lo regresó y le dio mucho coraje a la maestra porque pues, no se lo compró. Y pedía 6,000 pesos. Bueno. Y que Dolores dijo, ay, ¿yo para qué quiero un muerto y lo voy a tener? Porque era un muerto, era un niño muerto, yo pues también no lo hubiera comprado ni de Dios, porque quiero tenerlo. Oigan. Ya en la etapa en que nosotros estábamos con ellos, ya como ya tenían la competencia de del mercado. Y él, y como no seguía la misma ruta que sí habían tenido al principio, pues ya siempre los Siqueiro no estaba mal, nunca hablaba mal de Siqueiro Tamayo. Sí hablaba mal de Tamayo, pero el maestro Diego Siqueiro dice Rina que no. No, el maestro Diego era muy cuidadoso de no hablar mal de los famosos, era muy político Diego, ahí donde ves. Le daba miedo también, no se metió en boca de nadie. Bueno, de los que le podían atacar. O sería que los respetaba, porque nunca habló mal ni de Orozco, ni de Tamayo. Al único que le pegaba era a Siqueiro. A Siqueiro. Sí. Y sí. Era duro. Sí. Qué bueno. Ahí le decía cosas tremendas. Pero sí, eran del mismo y se llevaban muy bien y se comían y todo. Pero es que Siqueiros siempre decía que Diego era muy tradicionalista, que era muy, digamos, muy anticuado en las técnicas. Ah, y eso le daba mucho coraje a Diego. Sí, por la cosa. Y entonces el maestro decía, es que Siqueiros pinta con mierda. Entonces decía, porque usa mucho los ocres. Sí. Y entonces mierda de bebé cuando está más amarillo. Y empezaba a decir, ay, era re vacilado. No, no se lo decía Siqueiro, lo decía Diego. Rina estuvo en una ocasión con los tres grandes y ella en la mesa. Sí. Para... ¿Y Orozco qué tal era? Maravilloso. Era muy distinto, bueno, no era así platicado. Pero yo fui a pedirle a Orozco que quería yo trabajar con él en el último mural ese que estaba Normal de maestros. Normal de maestros, porque tú trabajabas ahí, sí, ¿no? El güero, sí, tú trabajabas con Orozco. Él, con Orozco, Orozco sí. Y un amigo y el pirata. El pirata que decíamos, también trabajaba. Entonces, él fue el que me dijo a mí, porque yo le dije, ay, a mí me gustaría, ya había yo trabajado con Diego, pero le dije, a mí me gustaría trabajar con Orozco. Y entonces me dijo él, pues vamos, y me llevó, pero yo usaba mucho unas faldas amplias, que todavía hasta la fecha me gusta. Y entonces cuando el maestro, yo le dije, maestro, es que yo quisiera venir a trabajar con usted, me acuerdo muy bien. Y entonces me contestó, faldas no, faldas no. Fue todo lo que me dijo. Orozco. Sí, cuando yo les voy a pedir trabajo, bueno, dice, ¿de qué escuela? ¿Quiénes fueron tus maestros? Ya le dije que Frida Kahlo. Dice, tráeme pintura para ver. Le llevé tres trabajos. Y lo más curioso, según todos los compañeros, que era muy bueno para manejar el color, yo muy vivo, muy bien armonizado, y nomás lo leí y luego dijo, y así, pintas con puro negro. ¿Te dijo? El maestro Orozco. ¿Eran color? Eran de mucho color. Y pintas con, no ves los colores, pintas con puro negro. Ay, qué raro que pero dices. Vea que te apunte. Y me apuntaron entre sus ayudantes. ¿Y qué tal era Orozco? Bueno, en ese yo nomás
lo conocí para dirigir. Y ya tenía el boceto del teatro hecho. Lo ponía sobre un respirador ahí ante el mural y como eran, estaba el dibujo en una superficie, está hecho en una curva, cóncava. Sí. Sí. Y yo me acuerdo que todos los ayudantes sufrimos bastante porque él tenía, del teatro tenía un punto de vista ideal para ver su trabajo, que no hubiera ningún error. Y costó, a todos nos costó trabajo hacer el dibujo para que él quedara contento. Era muy exigente. Y claro, uno respetaba todo. Y él llegaba ya para, con el ¿cómo se llama? Acrilato. El material fue acetato de etilo. No me acuerdo cómo se llama. Era un material que era vidrio líquido. Y eran puras superficies planas. Y pues sí, ya lo traía preparado, nada más uno lo pintaba. Pero lo que más me acuerdo es que fue muy cuidadoso para que el dibujo quedara como él quería, desde un punto de vista ideal para ver su trabajo. Muy exigente. Sí, muy exigente. Ay, no, sí, yo sí estuve con él en el... allí no, en la normal no, pero sí estuve en la iglesia de Jesús. ¡Ay! Cuando iba a ser el Apocalipsis. El Apocalipsis, sí. Eso es maravilloso, sí. Cuando pintó todo el coro, estuve yo allí colado, porque le decía a su hermano, dile si puedo subir. Que suba, pero que no se esté toda la tarde. Que suba, pero que no. Y entonces ya acercaba. ¿No pudo acabar eso? No, no le pagaron. No le pagó nadie. Creo que no le pagó nadie. Y él hubiera pintado esa nave maravillosa. Yo creo, no supe detalles así, pero creo que esa fue la historia. ¿No oía bien, verdad? Sí. ¿No oía bien? Les voy a contar algo más del maestro Orozco cuando yo trabajaba con él. En ese momento teníamos la última exposición en Chapultepec del grupo de pintores jóvenes revolucionarios que habíamos organizado. Entonces sí, le dijimos, maestro, ¿quiere ver nuestra exposición? Y fue. Ya antes de ir a trabajar nos vemos allá y luego nos vemos acá. Bueno, lo llevamos a ver allá en la exposición. Y ponía, cada vez que veía un cuadro, nada más movía la cabeza y se ponía furioso. Total, que dice, los espero el domingo en mi estudio a las 12 porque tenemos que hablar. Llegamos todos muy puntuales, ¿sabes qué nos dice el maestro? Y por cierto que su hijo nos sirvió antes una copita de Jerez y así nos recibió. Cuando ya estuvimos todos, entonces, pues todo el mundo, él empezó, bueno, ¿y usted por qué quiere ser pintor? Hacía cada uno, pero tuvo la paciencia de escuchar la opinión de todos. Y lo más curioso fue que ya cuando hablamos todos dijo, déjense de pachangas revolucionarias, no se me olvida. Déjense de pachangas revolucionarias. La pintura es matemática. Ustedes ni fueron a la revolución. Y se nombran pintores revolucionarios, jóvenes pintores revolucionarios. Porque él sí fue a la revolución. Sí. No, tampoco dicen que no, él fue, un cohete fue el que le... Ah, sí, ah, no, pero, claro. No, la mano no va a perder la revolución, pero sí fue a la revolución. Pero era, dibujaba en el periódico La Vanguardia, el doctor Atrayen. Sí. Lo más curioso fue que de esa reunión que hizo, nadie nos atrevimos a replicarle algo. Todos, ya se acabó la sesión, váyanse y mañana los espero a seguir trabajando. Todos, nadie respondió nada, no. ¿Y tú tampoco? Nadie, todos aceptamos lo que él dijo
y el día siguiente pues llegamos con mucho entusiasmo a trabajar. Su personalidad, sí, sí. Pero de la exposición de la flor, porque hubo un local para la exposición de la flor, ahí era. Ahí hicieron unas cosas de madera, y entonces como quedó vacío, cuando se terminó la exposición, hicimos nuestra exposición nosotros, y lo invitamos, y iba acompañado del maestro Pellicer, y esto me lo contó el maestro Pellicer, que iba protestando, ay, esto no está malísimo, este otro está malísimo. Y llegó a mi paisaje, que era un paisaje del Pedregal, y dice, vaya, hasta aquí hay donde poner los ojos. Y me lo compró Pellicer. El cual... Ay, Pellicer le encantaban los paisajes, es una gran cuestión de velar. Sí, sí, le encantaban. Y él destacó mucho a Velasco. Cuando tenía estaba en muchas Reyes. Pinturas de y Velasco. Entonces sí. Se las robaron de su casa y eso sobrino. Creo que sería sí, el sobrino. No, es que ya ves que dice, no, este, que se encuentra y pareciera, no, él se te presenta a mi sobrino y dice, sí, lo conozco, fue mi sobrino el año pasado. Sí, eso sí. Yo creo que ese sobrino se la robó y por eso le dolió tanto a Pincel. No. ¿Cómo no? Le dolió mucho y dice que por eso se murió. Pues parte, sí, sí, poco le dolió. Después se murió, le dolió. Eso. Pero creo que el robo salió de quién era el regente en aquel tiempo. Churto, no, sé. No, después. Sentí eso. No, el que ahora es de... Hank. No, es ya posterior. ¿Cómo se llama? El hijo de Hank es el que Casas está en Baja Alemana, California. ¿Sería, oye? No, el que está en Baja California. Jorge Hank. Sí, es Hank. Sí, el profesor. Yo creo que ese profesor les había pedido que le quería comprar, quería cuadros de José María Velasco. Y entonces Hank le dijo a Pellicer que quería comprar. No, a Pellicer no, le dijo a esos que se lo robaron a Pellicer rateros. Que le trajeran cuadros de Velasco. Y entonces estos fueron y le robaron a Pellicer y se lo fueron a vender a esa es la historia que yo más o menos sabía. Puede ser, no es posible. O sea, que no están ahí parte de la colección de. Bueno, vámonos. Si no, nos amanecemos platicando. No, al contrario. Qué sabrosa. ¿También? 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 ¿También?